El pleito entre Merle Uribe y su hijo Héctor Tapia aún sigue en pie, y es que la actriz acusó al joven de haberla golpeado, por lo que tuvo que recurrir a las autoridades para denunciarlo. Ahora ambos mantienen un pleito. Incluso han utilizado los medios de comunicación para mandarse indirectas, ya que Héctor no se puede acercar a su madre. La más reciente fue la que hizo la rubia ante las cámaras de Hoy, pues no quiere que su primogénito lleve su apellido. Yo me siento bien, pero definitivamente a Héctor ya no lo estoy viendo como un hijo. Es más, la verdad, mi cuando dicen Héctor Tapia Uribe, digo, híjole, ojalá que se quite mi apellido, no merece llevarlo, dijo Merle. Por si fuera poco, la expedete se siente un poco más tranquila, pues gracias a la denuncia que hizo hace unos días en el matutino Hoy sobre un coche que supuestamente la vigilaba, ya jamás lo volvió a ver. Te mandé un video de esa camioneta cuando sacó a mis perritos, que temo también por la vida de ellos, yo los adoro, expresó Merle. En esta nota,